Gracias, Presidenta. Muy buenos días para todos y todas en este Salón Azul y a todos los que nos siguen por los medios de comunicación. Quiero pedir que se incorpore a todo el grupo parlamentario del FMLN en este dictamen y, por supuesto, decir que este es un tema que siempre nos llama la atención de cómo es un símbolo de lo que vive el país cuando hay este irrespeto para los ciclistas en diferentes lugares. En mi experiencia como ciclista, que acompaño a grupos de ciclistas con frecuencia, me he podido dar cuenta cómo algunos motoristas de vehículos, de camiones, de automotores, no tienen el debido respeto para los ciclistas. Y aquí estamos hablando de una lista lamentable de personas que han muerto, pero hay una lista mucho más grande, creo yo, de personas golpeadas que no necesariamente han sido publicadas. Así que quiero expresar nuestro apoyo a este tema. Felicitaciones también a la Comisión de Cultura de Juventud y Deportes, porque me parece que este es un tema que debiera de promocionarse más para que todos los días, en todos los lugares, se pueda sentir la seguridad de poder circular en la ciudad o en la zona rural en bicicleta. Todos los beneficios que tiene la bicicleta son maravillosos, tanto en la salud personal como en el medio ambiente, como también en reducir los problemas de tráfico que se han vuelto como más comunes en nuestro país. Así que quiero expresar nuestra felicitación por este dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Juventud y Deportes, y para animarlos también a que inmediatamente o muy pronto asuman el estudio de la ley que se propuso hace 2 años para aprobar la ley de fomento y protección a los ciclistas en El Salvador. Esto es un tema que está pendiente también y que deberíamos de aprobarlo al más corto plazo posible. Muchas gracias.